Bienvenidos, vamos a continuar con la herramienta Postman porque vamos a ver cómo enviar mediante método Post un objeto JSON a nuestro backend y poder recibirlo. Típicamente, por ejemplo, enviar campos de formulario desde un frontend, que sería, bueno, eso se traduce finalmente como en un JSON, y ese JSON lo capturamos en nuestro backend, lo convertimos a un objeto, pero todo de forma muy transparente, de forma automática, por el framework, y lo podemos persistir, por ejemplo, en la base de datos, o hacer algo con ese objeto. Y es lo que vamos a ver. En realidad es súper fácil, simplemente tienen que instalar esta herramienta postman.com, te van ahí. Lo descargan para los distintos sistemas operativos. Es muy fácil la instalación. Así que ni siquiera merita explicarlo Porque un ejecutable se instala y listo. De hecho, yo ya la tengo instalada. Acá se fijan. Entonces creo un nuevo request que es un cliente HTTP para consumir un API. Hacer un request al backend con método GET. Como los hemos hecho con el navegador, se fijan. Igual que el navegador lo hemos realizado. Método POST para crear, put para modificar y delete para eliminar. Pero en esta oportunidad vamos a ver POST para crear datos, para enviar datos al backend y crearlo y hacer algo con este. Perfecto, entonces nos vamos a ir a nuestro, bueno, a nuestro editor, a nuestro ID. En la misma clase controller path variable, lo vamos a hacer acá, a API var y vamos a crear otro método. Pero es muy importante que en esta oportunidad no es YET, sino es POST. Entonces colocamos POST MAPPING. Listo, post mapping, le colocamos la ruta, por ejemplo. Después vamos a ver cuando tenemos un RESTful, un API RESTful. Bueno, ahí lo vamos a ver porque no quiero confundir mucho. ya, Pero por general, el post no tiene una ruta, sino que sería la ruta base. Y cuando es post, se ejecuta el método post. Bueno, pero da no lo mismo, eso después lo vemos. Pero por ahora, le vamos a dar una ruta, por supuesto. Le vamos a colocar create. Por ejemplo, create, sí está bien, método create. Ya, vamos a bajar. Bueno, la idea es poder reenviar al cliente el usuario que creamos o que enviamos, para que lo podamos mirar también en la respuesta. User, ya va a ser el objeto usuario para el ejemplo. El método create, perfecto. Y acá es importante, acá necesitamos anotar, bueno, primero vamos a tener el user, user, luego las llaves y ahí tenemos el método. Y vamos a devolver el objeto user. Return user. Perfecto. Es decir, el objeto que recibimos. Pero acá entre medio tenemos que hacer algo con el usuario, ¿no es cierto? Hacer algo con el usuario. Por ejemplo, un save en la base de datos de esto. Ya, pero para que esta magia suceda, que en realidad es bien simple, tenemos que anotar acá con request. Entonces anotamos con request. Body, body, importamos. Creo que nos importó, entonces bueno, acá, ahí sí. Entonces request body lo tenemos por acá. Request, a ver si me ayudan. A ver, request body, acá lo tenemos en anotaciones. Entonces perfecto. De forma automática siempre cuando haga un match, es decir, coincidan los atributos de la clase User, por ejemplo, si coinciden por ejemplo, el campo atributo name, last name, email. Si coincide con el JSON que vamos a enviar, va a estar todo perfecto. Entonces vamos a guardar. Vamos a levantar. Por acá. te fijan? Es bien simple el método post. Ya voy a minimizar. Bien simple este método post. Entonces ahora lo vamos a probar en Postman. Entonces la ruta sería de hecho la voy a copiar api var esta ruta y después create, create entonces nos vamos a postman acá sería localhost 2.8080 slash acá voy a pegar api var tengo repetido el slash uno solo tenemos que colocar por acá slash create ¿no es cierto? que es el método que es la ruta del método en cuestión el método post Se entonces post mapping create Regresamos, nos vamos a body, muy importante. Ah, no, pero antes que body, nos vamos a post. Eso sí que sí, porque es un método post. Ahora sí que sí nos vamos a body. El cuerpo del request, vamos a enviar un objeto, por lo tanto seleccionamos raw. Un objeto y en raw seleccionamos, en vez de texto, va a ser JSON. ¿Se fijan? Y acá simplemente con las llaves bajamos, vimos campos, pero todos los nombres de campos van con comilla o doble comilla. Teníamos el name, ¿no es cierto? Dos puntos. Y el valor, también con comillas. Por ejemplo, Pepe. Vamos a guardar a Pepe. Coma. Luego tenemos el last name. Dos puntos. Eh, Doe, por ejemplo. Otra coma. ¿Y qué más teníamos? Ya se me olvidó. Teníamos name, last name, email. Dos puntos. Comillas, el valor. Pepe, arroba. Correo.com. Perfecto. Vamos a revisar. Al final el punto de coma no va. ¿Ya? Porque si colocamos punto de coma, marca error. ¿Se fijan? Marca un error. Entonces va sin el. Es decir, va sin la coma, perdón. Sin la coma. Entonces, name, last name, email. Tenemos que revisar. Antes de enviar, nos vamos a la clase user. Name, last name, email. Se fijan, tiene que coincidir, hacer un match con los datos del objeto. Y automáticamente se va a poblar, de forma automática. Siempre cuando tengamos un constructor vacío, que es muy importante, un constructor vacío. Y tengamos los set, los métodos set. Ya, entonces, para que vean la magia de Spring, enviamos. Y obtenemos la respuesta 200. Y obtenemos el objeto creado. Se fijan, nombre, Pepe. E incluso. Para que vean que lo recibimos, por poner así como algo. Una idea, acá podríamos hacer algo, no sé. Bueno, la idea típicamente guardarlo en la o, o hacer lo que sea, pero voy a colocar user.set, por ejemplo, name, el nombre. Vamos a colocar user to uppercase, por ejemplo. Entonces, tu uppercase, lo vamos a convertir a mayúscula. Si fijan, tomamos el nombre y lo convertimos en mayúscula. Por hacer algo, si fijan. Y entonces, si lo enviamos de nuevo, PP va a estar en mayúscula. Enviamos, aparece en mayúscula, ¿se fijan? Es decir, esta es la forma de enviar un objeto completo. Y esta es la forma en que se envían, por ejemplo, en clientes, bueno, como en Postman, que es un cliente para pruebas, para probar nuestras API, que es muy interesante. De hecho, es para trabajar con API REST, en modo de desarrollador. De hecho, no solamente, por ejemplo, voy a crear uno nuevo, pero con método get. Voy a copiar esta ruta base. La vamos a pegar acá. Me voy a ir acá. Y, por ejemplo, bus con el message. Entonces colocamos acá bus con mensaje hola. De acá tenemos el mensaje hola. Tal como lo hacíamos en el navegador. Por ejemplo, guión que tal. Enter. Hola ¿qué tal racimo Se fijan, una ruta. O el mix de parámetros. ¿Se acuerdan? Mix con el product y el ID. Entonces acá podríamos tener, en vez de bus, es mix. Acá tenemos el producto. Por ejemplo, teclado Razer. Es large. Luego que el ID sea 9, por ejemplo. Enviamos. Producto, teclado, Razer con el ID 9. ¿Se fijan? Método get. Y método post para enviar un objeto completo y que lo reciba el es hacer algo. Que es lo típico. Es lo típico que se hace en Angular, en React, enviar un objeto de estas características. Y esto es un tema bien interesante. Así que ya hemos visto todo lo que es get, cómo pasar parámetros a nuestro backend. Y hemos visto todo lo que es post también para pasar un objeto en el cuerpo del request. En el request body. Por eso post body row json. Y acá se envían revisamos las cabeceras acá se envían el content type del tipo application json y eso es muy importante content type el contenido que estamos enviando un objeto json así que bueno el resto da lo mismo esto es lo más importante el resto son headers de postman y nada más y el body pero al seleccionar acá el json automáticamente se agrega a esa cabecera y nosotros, como desarrolladores de Spring, nuestro backend, somos capaces de capturarlo con el request body. Y automáticamente, como digo, se pueblan los datos. Desde JSON se convierte a este objeto user. Y hacemos algo. Eso es. ¡Excelente! Bueno, y terminamos con nuestro curso, o mini curso, en realidad, de Spring Boot 3. Acá vimos la base, bastante completo. Más de, bueno, fueron como 20 videos. Así que, bueno, ya con esto ya tenemos, cubrimos una base importante de lo que es Spring Boot. Ya tenemos una noción. Así que damos por finalizado este minicurso. Y abajo, si quieren profundizar, abajo les dejo el enlace del curso completo, completo de Udemy. Para que se suscriban. Entonces acá tienen una vista previa, completa. Y si quieren profundizar, abajo les dejo el enlace al curso. Que en realidad es muy, muy económico. Es decir, con descuento no llega a los 10 dólares. El curso completo, que son más de 40 horas, aparte que lo estamos actualizando con las últimas versiones. Ya muy, muy, muy pronto va a estar ya completamente actualizado. En fin, no quiero alargar más, así que los invito a suscribirse y también que me apoyen en este canal de YouTube para seguir entregándoles contenido de buena calidad, contenido gratuito como este. Así que si te gustó, si te sirvió, regálame un like. Y también, si no estás suscrito, suscríbete a este canal, que también me va a ayudar un montón. Entre más suscriptores somos, mejor, porque así también tengo más ganas. Y más que ganas, bueno, siempre voy a tener ganas porque es lo que me apasiona. Pero claro, si veo también una retroalimentación, voy a estar mucho más contento para seguir eh, subiendo este tipo de contenido. Y otros más, por supuesto. Reviews, reseñas, en fin, un montón de cosas. Y también conversaciones sobre algún tema importante. Lo que sea, cupones de cuento. Así que, bueno, nos vemos en el siguiente video.